Mi nombre completo es Pedro Godofredo Larsen y quiero comenzar este diario confesando que no he sido capaz de convertirme en nada. Ni en buena persona, ni en héroe, en nada. Ni siquiera en malvado. Paso los días en este suntuoso agujero atormentándome con el consuelo que solo los tontos y los canallas se convierten en alguien, en gente de provecho. ¿Qué mirás? Pedí permiso para entrar. ¿Para qué te di permiso yo? Tengo trabajo, señor. ¿Le suena esa palabra? ¿Trabajo? ¡No te burles de mí, detesto tu ironía! ¡Tampoco te ordené que te fueras, che! No. No, hasta que me devuelvas lo que no te pertenece. Después sí, podés juntar tus petates y marcharte de la casa para siempre. ¡Ni pienso, Bea! ¿Qué le importa lo que pensás? ¿A quién le importa? ¡A nadie! ¿Y sabes por qué? Porque ya no te queda nadie en este mundo. Nahuel Pinzén. Nadie. Mi apellido es Reidel. Manuel Reidel. Por eso no te puedo decir de aquí, porque ya sos parte de esta casa. El día que te mueras, nadie te llevará una mísera flor, y yo menos que nadie. Pasarás por esta vida como un suspiro, como un pelo de monja. Págueme y hablamos. ¿Que te pague qué? Los sueldos que me adeudan. No, primero devolveme lo que es mío, che. Me corresponde a usted dar el primer paso. ¿Sabes dónde daré el primer paso? En tu trasero, para ponerte de culo en la vereda. Me ayuda, por favor. Quiero que me respondas una pregunta. ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste? No tengo por qué responder a ese tipo de preguntas. Pero es que nunca supiste sonreír, ¿eh? ¿Acaso no te lo enseñaron en las tolderías, eh? ¡Hey, andana! ¡Hey, andana! ¡Hey, andana! ¡Hey, andana! ¡Hey, Indio, aborigen, indio. Indio. ¿Será que prefiero reír cuando vale la pena, señor? Y no andar desparramando carcajadas por ahí, como un lunático. Ahora, si me permite. Claro que no te permito. No te voy a dar el gusto de recibir un piedrazo y dejarte escapar. ¿Escapar de usted? Hay que tener imaginación. ¿Vas a contestarme a renglón seguido por qué? ¿Por qué te empeñas en llenar de libros viejos mi estudio? Su estudio, señor, no da de comer. Los libros viejos probablemente sí. ¡Animal! ¡Animal! En esta mesa se sentaron Leopoldo Lugones, Rubén Darío, los próceres máximos de las letras universales, tomaron té en esta mesa. ¡Animal! Si alguien mancilló el recuerdo de don Leopoldo vendiendo los manuscritos originales que él mismo obsequió a la señora, no he sido yo precisamente, señor. Estos remedios, pagué con plata esos remedios, desagradecido. Una parte de mis remedios, querrá decir. El resto pereció en Palermo bajo las patas de los burros. ¡Ay, debí dejarte morir como un perro! ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no me dejó morir como un perro? ¿Filantropía? ¿Generosidad? ¿O acaso miedo? ¡Miedo! A quedarse solo con su sombra. Tranquilamente podría vivir de renta sin boche. Con los embargos que tiene lo rematan a la media hora, vea. Para eso te nombré mi testaferro. ¿Y de qué se queja entonces? Me está debiendo el techo. No, yo no te debo nada. Vos estás en deuda conmigo quedándote con lo que no te pertenece. Yo no me estoy quedando con nada, señor, que le entienda. Solo estoy protegiendo este pedazo de historia de su adicción al juego. Hasta que mi escribano ponga las cosas en su lugar.
Después venderé todo. Y no me verán más el pelo, ni vos, ni mis benditos acreedores. Tanto apuro para jugársela en un suspiro. Un pedazo de historia argentina derrochado a mansalva. ¡Caracho! No, tus pronósticos no coinciden con mis sueños, Manuel Reiter. Saltaré la banca en Monte Carlo, compraré un título nobiliario y regresaré a este país a terminar mis memorias. No es justo que el mundo se las pierda, che. Los sueldos que me adeuda, ¿me los va a pagar antes o después de la fama? Seguís insistiendo en llenar de libros viejos mi estudio. ¿Por qué lo bajaste el altillo? ¿El altillo? ¿Qué hacemos con el inquilino? ¿Inquilino? ¿Alquilaste el altillo? ¿Con autorización de quién? ¡Sabidumbre! ¡Señor Barsut! Ay, discúlpenme, señor, me lo olvidé del vestido. Señor Barsut, discúlpenme. Pensé, por favor, adelante, adelante, por acá. Por acá, señor. Con permiso, buenas tardes. Discúlpenme, señor Barsut, estoy algo demorado con su habitación. Son 2 minutitos nada más. Uno paga por adelantado y el señor se me atrasa. Me tiene una hora ahí esperando. No es un buen comienzo. Le estoy pidiendo disculpas, caballero. Son 2 minutos nada más. Permiso. ¿Mi apellido le resulta familiar, señor Larsen? Debería. Como que fuimos pupilos y camaradas del Santísimo Cardenal Agosti. De veras, no me recordás. Tan mal andás de la memoria. ¿Será por eso que las anda escribiendo? ¡Silencio! Como usted ordene, señor. Pero cuídelo, pagó por adelantado. Me va a decir que... ¿Qué lo trae por aquí? Barsut. Recuerdos. Pedro Godofredo Larsen. Sobre todo uno que vivimos allá lejos y hace tiempo. En la quinta de los Petersen. ¿Petersen? No sé de qué me habla. Lástima, ¿eh? Tu pasado sí lo sabe y te anda buscando. ¡No te metas con mi pasado! ¡Aquí las paredes! ¡Repite lo que oyen! Permiso. Caballero, su habitación está disponible. Bien, gracias. A su disposición, ¿eh? Bueno. ¿Vas a contarme cómo estuviste? Aquí, como siempre. ¿Y vos? Aquí y allá, esperando a que el mundo se detenga. ¿Me vas a decir de una vez por todas qué te trae a mi casa, Barsut? Digamos que soy como las moscas, Larsen. A la distancia huelo el desperdicio. No dejaste de licencias poéticas. Quien alquile un altillo no nada de abundancia por más adelantado que pague. No te preocupes por mi sustento, Larsen. Y hablemos con franqueza. El apellido Petersen no te resulta indiferente, ¿verdad? Petersen. Ajá. ¿Te referís al sueco Petersen? Al más célebre degenerado parido en toda Villa Urquiza, devenido secretario de Estado por obra y gracia de las ciencias políticas, claro que no. Luego tu memoria funciona regularmente. Preguntale a los padres de las criaturitas que corrompió. A los que acaban de exonerarlo no pareció preocuparles demasiado. ¿Le dieron salidera al pederasta? Con un nombramiento diplomático bajo el brazo en una improbable embajada sudafricana. Decía mi abuelita que donde no llega la justicia, llega el olvido. Todavía me pregunto, ¿a dónde querés llegar vos? A ser parte de ese banquete, Larsen. Por eso me infiltro en tu casa y en tu vida. No hubiera resultado justo que nuestros ex camaradas de hermandad nos dejaran fuera de su cena anual. ¿Cómo cena anual? Significa que siguieron juntándose. Y esta vez con un buen motivo. Despedir al viejo camarada que parte al exilio sirviendo a la patria. ¿Qué tal, eh? ¿Qué te sorprende? No, más que sorprenderme, me repugna. Ah,
agasajar a un corruptor de menores, a quitar chiflados, che. O tan podridos como él, Larsen. ¿Acaso no fuimos testigos privilegiados de sus travesuras? A ver si esto te refresca la memoria. Abrí. Es necesario que te diga quién perteneció a Larsen. Una vieja y celebrada costumbre de la hermandad. Los llamaban trofeo de guerra. ¿Tampoco te acordás de eso? ¡Miserables! Pero consecuentes, Larsen. Durante 40 años se siguen adulando y traicionando con la misma honestidad que el primer día. Como si el tiempo no hubiera pasado. O como si hubiera pasado por encima de los demás. Tendrías que verle las caras. ¿Las caras de quiénes? El rusito Sullivan, el colorado Belfiore, el taco Almirón. Dios los cría y el diablo los hermana. ¿Taco Almirón? ¿Te referís al ministro de la Corte Suprema de Justicia, el taco Almirón? Como que son la misma persona, Larsen. Gracias a sus oficios, la diplomacia argentina recibe a los suecos de brazos abiertos. La justicia lo limpia, la diplomacia lo legitima y una mano lava la otra. Claro, y las dos lavan la sangre derramada. Y si es ajena, mejor. ¡No merecemos este paisito, Bansut! Cuidado con esos odios, Larsen. La venganza es un plato que se degusta frío. ¿Vengarme de quién es? Recordarás la noche de nuestra iniciación en aquella quinta del Parque del Loire. Ah, ¿ves? A diferencia de tu memoria, la mía no me da tregua. No, ni yo ni mi memoria le debemos explicaciones a nadie, Bansut. Tampoco aquella mujer, Larsen. Vos estuviste ahí, fuiste testigo. Pero yo no participé. Tampoco hiciste nada por evitarlo y eso lo convierte en cómplice a vos y a tu memoria. ¿Qué viniste a ponerme a prueba? Mi respuesta es, la venganza tarda pero llega. La justicia no siempre. Tengo el plan perfecto. No importa un pito a tus planes. Opino que debería interesarte. De hecho, estás incluido en ello. Soy incluido en tus planes. A ver, dame una razón, una sola razón que justifique semejante sinrazón, Bansut. Habla. Prosperaron, Larsen. Ellos sí. Ellos son honorables padres de familia que dictaminan las leyes que lo dejan impune de toda impunidad. Ellos decretaron esta vida que se pasó por encima y se quedaron con la parte del león. ¡Abrí los ojos, Larsen! Diariamente la policía recoge cuerpos de mujeres violadas y asesinadas como aquella pobre infeliz. Es posible que la hayas enterrado tan hondo. ¡Ni un vestigio de culpa te queda! ¿Yo qué puedo hacer por las pobres inocentes del mundo? Podemos, Larsen. Claro que podemos. Inclusive, cobrándoles un servicio. ¿Cobrándoles? Un dinero que te libere de tus acreedores, ¿eh? Por Dios. Nada desearía más en el mundo. Bueno, pues alegrate entonces, porque la oportunidad que estabas esperando llegó. ¡Palet! ¿Llamó el señor? Escuchar a él. ¡Nos estaba escuchando! Esa es una afirmación demasiado aventurada, caballero. Bueno, ¿qué hay para cenar? ¿Cenar? ¡Sí, cenar! Caldo. Caldo. Caldito, recalentado con hueso de pollo que quedó del domingo. Caldo. O bien el señor puede probar los manjares del bodegón de la esquina o experimentar un siempre saludable ayuno. El señor verá. Significa que pagué por adelantado para que me alimenten con agua sucia. Pensión completa, otro precio. Larsen, tu lacayo desconoce las más elementales normas de urbanidad. Acompáñeme hasta la puerta. Salga por donde entró. Y recuerde que a las 11 de la noche cerramos con llave hasta la mañana siguiente. ¿No va a hacer una copia de la llave? Solo a los clientes de probada confianza. Permiso. Bueno, opino que deberías ayornar un poquito más este sitio, ¿eh? ¡Apesta! Lo voy a pensar. Te lo prometo. ¿Pensará qué, señor?
si me permite la indiscreción. Asunto que no te incumbe, ¿sí? Como si fuera ayer. Miserables. No se pudo hacer otra cosa, señor. Se pudo, pero no se quiso, che. Era la voluntad de su padre. ¿Cómo oponerse a eso? Ah, la voluntad de mi padre, claro. La voluntad del gran militar. Del ilustre militar que no corona ni billetes ni monumentos públicos. Del gran militar que cuando viudó no dudó deshacerse de todo lastre. Hijo incluido. Era la usanza. ¿Qué significa eso? Significa que había que pensar en su educación. ¿Se trataba de mi educación? ¿Hacerme encerrar como un criminal? Qué poco lo conociste, Manuel. 15 años a su servicio, ¿le parece poco tiempo? 15 años lamiéndole las botas y diciéndole todo que sí. 15 años no dan garantía de conocer a nadie. Así terminó. No hable así de un muerto. Menos aún si lleva su sangre. Muy miserable, solo se miraba su ombligo. Mi educación lo tenía sin cuidado. Una suerte para la tía que reventara antes del casamiento. Sí, a decir verdad, ese matrimonio jamás hubiera funcionado, sin prejuicio de que en ciertos círculos hubiera sido visto como una especie de incesto, ¿vio? Pudo haber sido una madre para mí. Pocas mujeres han enloquecido de amor a tantos hombres célebres. Y los hizo desear, ¿verdad? Ah, la tía sí que sabía hacerse desear. Inclusive por su personal subalterno. ¡Señor! ¿Sea posible que se empecine siempre en bastardearlo todo con su filosofía de bolsillo? ¿Filosofía de bolsillo? Pero es un insulto más sutil que me lanzaste en los últimos 20 años, Manuel Pincén. Te felicito, progresas día a día, che. He pedido mil veces que no me llame más de esa manera, señor. ¿Por qué? ¿Te avergüenza tu apellido? Estamos en un país libre. A los indios lo masacraron y a los negros se los llevó San Martín para libertar América y ninguno regresó con vida. Eso que usted está diciendo es del peor gusto, vea. Manuel. Señor. ¿Qué le dirías a tu padre si lo tuvieras delante tuyo? A mi padre, sí. Mi padre fue un capitanejo de los bravos, según dicen, hasta que un buen día nos arrearon como ganado y nos distribuyeron entre familias cristianas. Yo he tenido la suerte de caer en esta casa para poder convertirme en un hombre de bien. A fuerza de lonjazos y coscorrones, vaya conversión, che. La señora jamás me levantó la mano, sepa. Usted que sabe, si fue siempre tratado como un niño bien, como un príncipe, vea. Vea cómo terminó. ¡No lo sé! ¡No terminé! Me queda mucha tira por cortar todavía. Probablemente en eso tenga razón, señor. Solo allá arriba saben a qué venimos y el tiempo que nos llevará. Pero de una cosa puede estar seguro, que hasta los imbéciles tienen una misión que cumplir. Apuesto que a tu padre no se le dirías con esas palabras. A mi padre le daría las gracias. ¿Las gracias de qué si apenas lo conociste? Mire, esto es todo lo que conservo de mi padre. ¿Quién sabe qué manos lo han fabricado en Europa, no? ¿Quién sabe de qué manos mi padre lo arrebató para ponerlo en las mías? De poco le sirvió. El día que yo muera, vas
este reloj quedara huérfano. Las cosas no sobreviven, señor. Eso sí es una fatalidad. Permiso. Manuel. Señor. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué haría con qué? Con el banquete no puedo quitármelo de la cabeza. Con las licencias del caso, señor, en vez de estar preocupándome por cobrar deudas ajenas, estaría preocupándome por pagar las propias. ¡Hay una respuesta que te desmerece, Manuel Reidel! Vamos. Si usted me permite, en su lugar, yo no me fiaría, ¿sabe? A propósito, hoy vence un pagaré, ¿lo recuerda? Manuel. Señor. ¿Estaría dispuesto? ¿A qué? A ayudarme. Necesito un traje, una camisa, una corbata, zapatos. No puedo presentarme ante mis acreedores con esta traza, ¿verdad? ¿Piensa ir a ver a sus acreedores? Sí, sí, pienso ofrecerles el jarrón Ming de la tía. ¿El jarrón Ming? Sí. Si la señora supiera, señor, es una de las últimas obras de arte que nos queda. Además, esa gente no le interesa el arte, comprenda. Suficiente. ¿Me vas a prestar el traje? ¿El traje? Sí. Cuente con ello, señor. Pero es mi deber advertirle que la vergüenza no se presta. Permiso. Que la vergüenza. Pero si hasta ayer anduvieron en pelotas, ¡aborigen presumido! Sagrado, che. ¿Cementerio? Sí, cementerio. Con razón, claro. Recién cuando lo vi subiendo al tranvía con un ramo de flores en la mano, se pensé en algo más entretenido, no sé, un amante secreto o algo así, ¿eh? La tiene, claro que la tiene. Pero bajo tierra. Ah, mira. Manuel es una rara mezcla de necrófilo puritano, consagrado al culto del amor imposible. Ahora que la tía se llevó su secreto a la tumba, el tipo la adora silenciosa y devotamente. Claro, madre. Significa que tardará en volver. ¿A qué se debe tanto misterio? Seguís empeñado en asociarme a tu locura, Barsut. ¿Qué haces con eso? Digamos que el destino la puso en mis manos como me puso en tu camino, Lancer. Yo creo que nos anda buscando desde aquella noche. Fue nuestra prueba de bautismo, no teníamos opción. Durante todos estos años me he preguntado por qué no fuimos capaces de denunciar. Porque tuvimos miedo, por eso. Pero ya no hay por qué tener miedo, ¿verdad, Larsen? ¿Verdad que está dispuesto a hacerle pagar por su estúpido crimen? ¿Verdad que no descansaremos en paz nosotros ni ella hasta que alguien pague por esta canallada? ¿Pero por qué nosotros y no la justicia? La justicia. La justicia no existe, Larsen, querido. La justicia no le imparten los justos. Por otro lado, no llevamos dentro un dios de barro, cruel y sanguinario,
Un dios capaz de poner manos a la obra sin pensar en nada. Como dos ángeles esbirros. Dispuestos a ejecutar su voluntad. Y nunca pensaste en las consecuencias, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, Larsen? Vamos, a ver, animate, a ver. A ver, ¿a qué no te animas? ¿Qué te hace pensar que no me animaría? La sospecha de que en todos estos años te has convertido en un cobarde, pusilánime. ¡No, no te burles de mí! ¿Qué se hizo de aquella fiera silenciosa? De aquel muchachito callado y temible como una bomba de tiempo, Larsen. Escondiéndote como una rata en esta casa derruida. Dame el arma. No te malices esta oportunidad. No estás a la altura. ¡Claro que estoy a la altura! ¡No estás a la altura! ¡Sí, estoy a la altura! ¡No, cagón! ¡Te queda grande! ¡Te voy a...! ¡Te queda aquí! ¡Te voy a...! ¿Qué? ¡Te voy a...! ¡Te voy a...! ¡Te voy a...! ¡Ay, Dios! No te preocupes, Larsen. Los cobardes también tienen su lugarcito en esta historia. No, no, no te lo voy a permitir. No me digas eso, por favor. Dame el arma. No. No. ¡Ay! Que me la des.